Lo he tenido siempre muy claro. Creo que la vida es inexorable para todos. Los artistas somos personas igual que los demás. Y entonces creo que hay un momento en que hay que decir adiós. Y no pasa nada. Yo eso que oigo a muchos artistas y que me merece muchísimo respeto, que les gustaría morir sobre un escenario, a mí no. A mí me gustaría morir, cuando Dios lo quiera, en mi casa y rodeada de la gente que me quiere y que yo quiero. Vendedora de copla, vendedora de sueño, al cantarle al amor por los senderos, llevo en mi corazón. Ay, hay una bata de cola. Es una folclórica típica. Discreta, culta y humilde, no se le caen los anillos a la hora de adular a sus compañeras. Las niñas que empiezan la tienen de referente y le falta tiempo para levantar el teléfono y darle sus sabios consejos. De hecho, una de sus frases preferidas es que la verdadera grandeza consiste en hacer grandes a los demás. Y eso es lo que ella ha hecho durante toda su vida. En el escenario no tiene parangón y nadie le discute su sitio como la gran trágica de nuestra escena. Nos ha hecho llorar con María de la O y con La Loba, o reír con su señora vecina. En definitiva, es puro sentimiento. Y lo cierto es que Marifé de Triana no deja indiferente a nadie. Prefiere su casa a las grandes fiestas y odia los homenajes. Ha donado todos sus trajes y no tiene nada que le recuerde a la farándula. Se enamoró perdidamente de José María, su único amor, y a su lado estuvo hasta el día de su muerte. Así es Marifé de Triana, mujer antes que artista. Me dijo hace tiempo que no quería morir como muchas de sus compañeras en los escenarios. Y me repitió aquello de que la fama es efímera y te acompaña solo mientras brilla el sol. Pero es que el sol continuará brillando siempre para ti, porque a los que te queremos y admiramos nos gusta recordarte. Y hoy te evocaremos recuperando diversos momentos de tu vida. Yo creo que Marifé es un referente para toda la gente que adoramos la copla, porque Marifé nos deja su peculiar interpretación y sobre todo su verdad a la hora de cantar, ¿no? Que es muy profunda, ¿no? Con Marifé y Triana me une una amistad tremenda y una admiración por encima de todo, ¿no? Porque en mi casa se ha escuchado muchísimo y después, como yo siempre he sido un enamorado de la copla, por supuesto, Marifé es un referente muy claro. Tanto el público como todos los compañeros la adoramos, la queremos muchísimo porque es una gran mujer. Si hay un artista grande y cuando conoces al artista hay una gran persona detrás, todavía se engrandece mucho más, ¿no? Yo creo que es las sorpresas que te llevas con los grandes, sobre todo, ¿no? Con la gente a la que yo en mi caso he escuchado desde pequeña y cuando tú la conoces, pues la quieres, ¿no? Marifé, un pedazo de compañera, un pedazo de persona y como artista, imagínate. Ojos azules tenía el charrán que me engañó, ojos de color de cielo. Mira tú si fue traición. Ay, pena, pena de su traición. Está cautivo mi corazón. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Fueron duros? ¿Difíciles?
Bueno, fueron, yo diría que no difíciles, dificilísimos, ¿no? Y muy duros. Pero creo que ya esto lo he dicho en alguna otra ocasión. Yo creo que al artista no llegar al extremo de pasar, digamos, esas penurias tan tremendas que yo pasé, pero sí saber lo que cuesta llegar a algo, ¿no? Porque pienso que primero que es necesario, ¿no?, para hacerte más artista. Y segundo, porque el artista tiene que tener también una práctica, ¿no? Esto que tanto se dice que el artista nace, pero indiscutiblemente también se hace, ¿no? Es de la figura del género que hoy estamos aquí rindiéndole un homenaje a María Felisa, que es su auténtico nombre, nació en Burguillo, no nació en Triana. Aunque muy joven, muy pequeñita, se vino a Triana. Desde niña tenía claro que ella quería cantar, que su vida era cantar. Entonces se ponía a actuar en Burguillo, en la casa de la abuela, ponían allí maceta con un escenario, y ella se ponía a cantarle a la abuela, y la abuela le aplaudía, ella saludaba. Yo creo que he sido siempre, según me decía mi madre y mi abuela, que en gloria esté, las dos, pues era una niña como muy... muy buenaza, muy tonta, ¿no? Sigo un poco igual, ¿sabes? Sigo un poco igual. Y bueno, eso sí, mi madre me decía que incluso antes de nacer ya canté en su vientre. Se conoce que oyó como algún ruidito y ella dijo que era cantando. Pues yo creo que nací para cantar. O sea, de que yo me acuerdo de cuando tenía 6, 7 años y ya estaba cantando. Hacíamos funciones en cualquier casa de vecino que nos... Nos juntábamos y hacíamos los vestidos con papel, ¿sabes? Porque claro, no había ni para comprarse un trozo de tela. Y lo pasábamos en grande. O sea, yo creo que nací ya desde chiquitita para cantar. Por lo menos lo que más recuerdo. Un paraíso de mil colores de vida dentro de mi pensamiento. Ay, día y noche. Mi madre no quería, porque entonces en aquella época estaba como, no sé, como muy mal visto el que fuera ser artista. Y no querían, se oponían rotundamente. Su madre ha sido una persona, yo creo que de las más importantes en su vida. Tan es así que le hizo una canción preciosa. Y esa frase que siempre se pronuncia cuando alguien quieres mucho y sabes que no se va nunca, ¿no? Creo que la canción era Tú no te has ido. Tú no te has ido. Ella ya tenía unos inicios artísticos, una inquietud artística, pero también por un tema laboral. Entonces se va, ella quizá tenía 12 o 13 años, con su familia se va a Madrid, ella entra a una academia de maestro Alcántara. En ese momento su madre cosía, trabajaba para sacar adelante esa familia, como tantas otras. Siempre cuenta que se fue muy joven a Madrid, ¿no? Se quedó huérfana de padre y enseguida, desde muy pequeña, yo creo que fue un talento muy, muy joven, ¿no? Ella siempre cuenta que recuerda desde muy pequeña cantar y el primer programa de radio pues fue a los 11 años. No sé si estoy exagerando en la edad, pero rondaba por allí. Con 13 años ya tiene el carnet de artista y va todo como muy, muy rápido, ¿no? Y me refiero a muy rápido en su desarrollo como artista. Durante bastantes años, para que a un artista pudieran contratarlo, pues tenía que tener o tenía que conseguir pues un carnet que daba el sindicato del espectáculo para poder trabajar. Y este carnet lo daban pues cuando se cumplía 16 años, antes no. Y ahora que digo lo del examen y lo del carnet, me estoy acordando de una cosa que yo sola me río, porque, bueno, esto es un poquito así, es muy, muy personal, pero lo voy a contar. Resulta que el día que yo me examiné, pues me faltaban unos 3 o 4 meses para cumplir 13 años. Y yo, claro, yo quería tener el carnet de artista. Yo decía, mamá, yo quiero el carnet, yo quiero... Total, que fui a examinarme. Pero claro,
Yo, para aparentar que era mayor, ¿no? Pues me vestí con un traje de chaqueta de mi hermana, que era mayor que yo. Me puse unos zapatos de ella con un taconazo, que iba, que me bailaba, me tuvieron que meter las puntas del zapato o allí papel o algodón, yo ya ni me acuerdo de lo que metieron, para que pareciera más alta. Me maquillaron, total, que llegas a mirarme, yo muy contenta. Desde luego el día fue muy feliz para mí, todo tengo que decirlo, porque, bueno, porque el mismo día que me examinaba, no solamente me aprobaron, sino que además me salió un contratillo ese mismo día, que aquello para mí era ya lo que yo no esperaba, vamos, algo inaudito, increíble, ¿no? Bueno, pero cuando voy digo, bueno, ¿cuándo vengo a recoger el carnet? Digo, mira, dentro de unos 15 días te pasas por aquí a recogerlo. Ah, pero no se te olvide, me dice, no se te olvide que tienes que traer la partida de nacimiento. Madre mía. Me quedé, porque ¿cómo iba yo con la partida de nacimiento si sabían, si iban a dar cuenta de que no tenía la edad? Claro. Total, que ni fui a recogerlo porque no podía ir a recogerlo. Pero fue un día muy bonito para mí. Y además, no sé, con mucha ilusión, porque eso de que me contrataran el mismo día, aquello supuso algo como un sueño dorado, ¿no? Y hay una Marifé que la gente conoce de señora, ¿cómo era aquello? Vecina, señora, vecina, su niño de usted. Esa Marifé que tiene una vena cómica que explotó muy poco, quizá en esa canción y poco más, pero tiene una gran vena cómica, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no le dice usted que me siga y me pretenda? Que su niño es una prenda, si lo saben entender. Vecino, recele usted a San Antonio bendito, a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez. Encienda una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Sienta una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Me fui con mi hermana, que ella cosía muy bien, estaba en un tinte trabajando. Y no fue, se fue ella a una casa para zurcir unas cortinas que se habían estropeado un poquito al limpiarlas en el tinte. Y yo, ni corta ni perezosa, era en el verano, los señores allí no estaban, hasta más que estaban las criadas y eso, pues yo estaba cantando, como siempre, que me gusta tanto cantar y tal. Y en esto llegaron unos señores que eran los que iban a llevar los muebles, me hacían tresillos de piel y todo ese tipo de cosas. Y me oyeron cantar, y dijeron, ¿quién canta? ¡Qué voz tan bonita! Entonces la criada de estos señores le dijo, pues es una niña que ha venido con su hermana y está cantando arriba, que le dejó yo unos zapatos de la señora y un vestido, que me estaba, te puedes imaginar cómo me estaba el vestido. Y entonces se pusieron en contacto conmigo, subieron a verme, me dijeron que les cantara una copla entera, yo encantada, pues yo con tal de cantar era feliz. Y entonces inmediatamente vi que cogían el teléfono y llamaban a un tal David Cubedo. Yo entonces no sabía pues ni quién era David Cubedo. Luego pues ya me enteré que era un señor que es el que daba el parte en Radio Nacional, un locutor maravilloso. Me dijo, bueno, pues vente tal día, aquí habrá un pianista y te va a acompañar. Y antes del telediario, tú nos cantas. Lo que pasa es que cuando llegué allí le dije, me preguntó mi nombre, que él no se acordaba muy bien de cómo me llamaba cuando me presentaron en aquella entrevista. Dice, es que claro, María Felisa, a mí María Felisa no me hace mucha gracia. Digo, es que es muy feo, ¿verdad? Le dije yo, es muy feo. Y dice, ¿cómo? Estuvo barajando nombres hasta que me dijo, dice, ¿tú de dónde? Digo, hombre, yo soy de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, de Burguillo, pero he vivido en Triana, en la calle Alfarería. Dice, pues mira, María Felisa, Marifé, Marifé de Triana no te suena bien. Digo, uy, me suena muy bonito. Es una mujer, además, que nunca ha olvidado sus orígenes. Que fíjate que ella ha sido una cantante internacional, ha ido por todos los teatros del mundo y nunca, como decía Machado, no hay que perder perspectiva con él, porque solo así tenemos un poco la... tenemos idea de lo que somos, ¿no? Y ella nunca olvidó ni a su Burguillo natal ni a Triana, de la que cogió su nombre artístico. Llevábamos un escenario, cuatro tablas con cuatro patas, y se ponía el escenario en la plaza del pueblo. Y la gente acudía, unos se llevaban la silla, otros se sentaban en el suelo, y nosotros, en el intermedio del espectáculo, pues que eran unas variedades, ¿no? Salíamos a rifar papeletas, y el día que teníamos más fondos, pues rifábamos una bicicleta. Después de terminar esto de Galicia, nos fuimos a la parte de Extremadura, y bueno, me acordaré del Guijo de Santa Bárbara, ese nombre de ese pueblo no se me olvidará nunca. Aparte que es precioso, es que no se me olvidará, porque fuimos
hasta Jaraí de la Vera, andando 7 kilómetros con una tormenta por unas montañas, horroroso aquello, que aquello daba, parecía dantesco, parecía un cuadro dantesco, una tormenta tremenda, cayéndonos todo el agua encima, y cuando llegamos a Jaraí de la Vera, yo iba con unos calcetinitos blancos que llevaba y un abriguito que me lo había teñido mi madre, porque era del año anterior, me lo había teñido en rojo para que pareciera que tenía uno nuevo, pero que era el mismo, todo esteñido. Los calcetines iban en vez de blancos, rojos. Fue, bueno, fueron duros, para terminar duros, muy duros esos principios, pero sin embargo yo estoy muy contenta de haberlo pasado. La verdad es que tuvo esa suerte, que además de ser luchadora, pues tuvo la suerte de dar con ella, y se placeó por todos los sitios, adquirió esa experiencia que hay que tener y darle la cara al público y estar encima de un escenario, y ya consigue llegar a Madrid más o menos con el rodaje hecho, y ahí ya pues se fija en ella el maestro Gordillo, y evidentemente era un hombre de buen ojo, ¿no? El maestro fue la primera persona que confió en mí. La primera persona que luchó porque yo grabara un disco. Gracias a él debuté en el Circo de Price de Madrid. Antes hicimos un espectáculo con el niño de Orihuela que se llamó Polizones del Cante. Yo tenía 15 años, iba a cumplir 16 cuando conocí al maestro. Y supuso para mí, bueno, creo sinceramente que Dios lo puso en mi camino. Quizás si este hombre no se hubiese tropezado en mi camino, yo no estaría hoy hablando aquí contigo, porque no hubiese llegado a ser Marifé. Yo diría que Torre de Arena fue el espectáculo que impactó en toda España. Ella ya ahí montó su buen montaje teatral, donde realmente tuvo un éxito arrollador. Torre de Arena es de las obras más clásicas de la copla, bien cantada, bien puesta, bien dicha por ella. Aquí tengo precisamente un disco de Marifé de Triana, donde viene Torre de Arena. Y fíjate que ella al principio no tiene los grandes autores de la copla. No digo grandes, no digo los conocidos, los que tienen más nombre, porque todos son valiosísimos en la copla, no hay ni mejores ni peores. Precisamente el tema de Torre de Arena, de Llabré, de Gordillo, de Sarmiento. Cuando llega a su etapa de grabar el productor en Madrid, logra grabar su primer disco, ¿no? Y se pone en contacto pues con el maestro Gordillo, graba a Torre de Arena, ya tenía ella un peso bastante específico, importante, ¿no? Ya era una mujer con, además, que simplemente esa experiencia de tener que irte de tu tierra, de irte con tu madre, y ayudar a tu familia con tu cante, ¿no? Con tu trabajo, con tu esfuerzo. Yo creo que eso ya es una experiencia que te curte y te hace crecer, ¿no? A una velocidad muchísimo más rápido que cualquier niño de la época, ¿no? Pues fíjate, si yo le tengo que estar agradecida al maestro Gordillo, que, bueno, todo el mundo sabe que él es el autor de Torre de Arena. Y por cierto, que hay una anécdota muy, muy graciosa de este número que siempre me gusta resaltarla. Y es que, bueno, cuando el maestro me enseñó este número, cuando yo iba a debutar en el Circo de Price de Madrid, y esto fue mucho antes incluso del espectáculo Torre de Arena, entonces este número se llamaba Número Falso. Voy a decir, Torre de Arena, na, 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 Torre de Arena. Decía, Número Falso. Ya no me acuerdo lo que seguía, pero bueno. Y yo le dije al maestro,
aunque yo no tenía autoridad en aquellos tiempos para semejante cosa, ni primero porque era una niña y porque no me conocía a nadie, ni tenía... Pero se lo dije, digo, maestro, este número es muy feo, la letra es feísima, la música es preciosa, pero la letra es horrorosa. Y él se quedó así un poquito como extrañado de que con mi edad, con solo 15 años, pues yo ya tuviese esa capacidad de decir que aquella letra era fea y tal. Efectivamente me cambiaron la letra, afortunadamente fue luego un éxito. Fue Torre de Arena mi primera grabación en el año 56, mi primer boom, como se dice ahora, y de ahí luego surgió el espectáculo que dio título al mismo nombre de la copla, Torre de Arena. Torre de Arena, aunque la versionaran, pero yo creo que todo el mundo la tenemos en la cabeza por Marifé de Triana, y yo la sigo cantando en mis conciertos como homenaje a Marifé. Yo creo que es una copla pues que nadie la puede hacer como ella, con todo mi cariño. Torre de Arena, que mi cariño supo labrar, Torre de Arena, donde mi vida quise encerrar, noche sin luna, río sin agua, flor sin olor, y todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Sabemos que las coplas pues son es una comedia en cuatro minutos. Tienen unos personajes a veces que hay que... Esto es lo importante, por lo menos para mí. Lo importante por eso ha sido siempre la interpretación. Meterme de tal manera en ese personaje que la copla me pide que seamos una sola persona. Ella lo llevaba innato, ese don interpretativo que plasmaba perfectamente en las coplas, ¿no? Es verdad que la copla tiene esa... digamos así, esa cosa añadida de que tienes que interpretarlo, y con esas letras tan desgarradoras, tan dulces y duras a la vez que te habla de la vida, pues tienes que interpretarlas, y ella lo hacía de manera natural. No es tan importante tener una gran voz, que ella además la tenía, ¿no?, y la sigue conservando. Y siempre se ha destacado de Marifé pues su potencia, ¿no?, una voz además muy clara, muy transparente. Y si además, bueno, pues lo acompañaba de su interpretación siempre única, ¿no? Porque en cada concierto y en cada momento siempre hace una creación única, irrepetible. Pues eso ya la hace grandísima, ¿no? La hace súper, súper importante y la hace única. Mira, una anécdota, recuerdo, salía ella del camerino y la veo como si hubiese llorado, ¿no? Y le digo, Mari, ¿qué te pasa? Dice, nada, que me he puesto a cantar Madrina mientras me pintaba y se había puesto a llorar. Sí, es un artista increíble, no sabía cantar mal. Ella transmite muchísimo, transmite de más. Yo he llorado viendo a Marifé en internet, me busco todos los vídeos que puedo de Marifé y me harto de llorar, de escucharla. Hay un tema de ella con Manuel Benítez Carrasco en un programa de copla que ella hizo en Canal Sur hace muchísimos años. Y es un poema de Benítez Carrasco, que ahora mismo no recuerdo cuál es, en donde ella canta otro trozo y luego él vuelve a recitar y ella vuelve a cantar. De locura. Te di mi huerta cercada llena de rosas y lirios. Te di la voz y los hilos de mis noches en desvela y un corazón sin cancela, roto de tantos martirios. Te di mi risa y mi canto, mi boca nunca besaba, mi carne nunca estrenaba,
mis ojos llenos de llanto. Te di tanto, 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 que darte más no podía. Y cuando ya no tenía nada en casa que pidiera, yo, para que no dijera, te di la casa vacía. Las coplas, siempre digo que si me dieran a elegir un ultimátum y me dijeran quédate con una sola copla de las muchas que tienes, no lo dudaba y me quedaba con María de Lao. Para mí es mi copla bandera, la llamo yo. Después está, bueno, compañero, te de querer mientras viva, tengo miedo, la loba, en fin, yo qué sé. Pues hasta 500 te puedes imaginar. Ella comentaba siempre que cuando la persona que la estrenó, que era Estrellita Castro, la escuchó, le decía a Marifé, esta canción la han hecho para ti. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La versión de María de Lao de Marifé es algo impactante y atemporal, ¿no? Siempre que la ves cantarla te pellizca. Es una copla que ha ido pasando a través de las décadas y que todo, y de generaciones, y que todos queremos, ¿no? A todos nos gusta mucho. Pues decía algo así como... La luna que yo pío, la luna que me da, que pasó mi payo a Villa Mapane, que tiene un sultán. Serás más que reina, me dicen algunos, y yo lo creí. Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui. María de Lao, qué desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojillos los tienes morados de tanto sufrir. ¡Olé! ¡Maldita Marné! Que por su culpita dejaste a la gitana que fue. Castigo de Dios, castigo de Dios, ey, la crucecita que lleva a cuesta. Mis hermanos me subían encima de una silla para que yo viera bien la película, porque si no los de delante me tapaban, ¿no? Como es lógico. Y cuando yo la oía cantar aquello de... Los claveles los llevo en la cara porque me los siembra la gracia de Dios. Tú no veas, aquello se me quedó a mí grabado y cuando yo me la vi delante dije, esto es posible. Yo es que me encontré de sopetón que iba a salir y me dijeron, ahí está Estrellita Castro. Y me quedé que me quise morir. Y entonces dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, pero canté muy nerviosa. Cuando trota con el polvo del sombrero, a su paso para mí forma un altar, que ilumina el resplandor de los luceros, que ilumina el resplandor de los luceros. ¡Olé! Yo misma me jaleo. Qué fina soy este año. Y que alfombra la emoción de mi cantar. Dicen que soy para los hombres tristeza y castigo. Y aunque lo sabes, tú quieres casarte conmigo. Yo solo puedo ofrecerte la vida que tengo, su ansia de amores. Pero
¿Que por qué no he hecho más cine? Pues la respuesta es muy, muy fácil y además te la voy a decir muy rápida. Era un cine que, bueno, era un reflejo de esa época que estábamos viviendo, pero a mí, sinceramente, ese tipo de cine, pues no me interesaba hacerlo. Y yo creo que es de las artistas, por lo menos que se dedican a la copla, que más comunica. Yo me acuerdo que mis hermanas tenían todos los discos de Marifé y yo soy la más pequeña de mis hermanas y me llevaban de carabina, como se llamaba antiguamente. Y me acuerdo que me llevaron a un teatro que la vi por primera vez y antes, por lo menos en su espectáculo, escenificaba cada canción. Ella salía, me acuerdo perfectamente, de una imagen vestida de monja en un reclinatorio y cantaba: aquí me tienes, Dios mío, aquí me tienes, Dios mío, para implorar tu perdón. Y era, yo de esa imagen no se me olvidará jamás. A la fuente voy su entraño, me parta mi compañero, porque tú no me acompañas sabiendo que yo te quiero. Para venir a la fuente me he puesto hermosa para que se entere la gente que pronto, ay, seré tu esposa. Después tiene una loba que eso es descripción pura y dura, es una Anna Magnani en el escenario esta mujer, porque declama, dice y siente la copla con un gran desgarro. Es una actriz como Betty Davis o Jan Crawford, en el buen sentido de lo que es el dominio de la historia, esa historia contada, ese planteamiento nudo y desenlace que es una copla. Me parece que la loba... Primero, hombre, la copla normalmente es como una obra de teatro, tiene su nudo, su desenlace y su trama, pero... La loba yo creo que es el compendio de las coplas de Marifé, ¿no? Porque la hacía actuar de una manera increíble, porque ella era la loba y se ponía a llorar y yo sigo siendo la loba y, no sé, era espectacular. Yo creo que esa es a mí la que más me gustaba. La loba, vaya una fama, no te calles que mata, pero ves quién me lo dice con la cara levantada. Pocos días después de la actuación en la tele, un día suena el teléfono en casa y me dice, lo cogí yo, dígame, dice, Marina, digo, sí, soy yo, ¿quién eres? Dice, soy Marifé. Digo, ¿qué Marifé? Dice, Marifé de Triana. Digo, un momento, solté el teléfono y empecé. Y mi marido bajó corriendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, ¡que aparece de Triana! La loba, ese es mi nombre, no te calles, ¡que mazá! Pero a ver si tú eres hombre pa' poderme lo quitar. La loba, para casar de jugar con querer y pa' llamarte cobarde, si no cumple tu deber. Por la cruz, que allí me acaba, que no digan con razón que eres hijo de la loba. Y no tienes corazón, y no tiene, y no tiene corazón. ¿Te impactó que una gran artista como era ella lo dejara todo por amor en ese momento? Yo creo que cualquiera lo hubiese hecho así, ¿no? Y sobre todo no tuve la oportunidad de conocerlo en profundidad, pero irradiaban amor, ¿no? Era una historia de amor preciosa que bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que la vida a veces te da unos golpes injustos y ella hizo lo que tenía que hacer, ¿no? José iba de Rapsoda, me contaba ella, Rapsoda, un espectáculo de Mari, y se enamoró perdidamente de ella, y ella, José, la gente, el gran público no lo conocía,
José era un hombre espectacular, un hombre tremendamente atractivo, con una voz grave y un tipo muy agradable y muy simpático que, mientras, por ejemplo, Mari estaba cantando o había una actuación, yo hablaba mucho con él. Y era un tipo entrañable. Yo sentí primero su enfermedad y sentí mucho su muerte, ¿sí? Nos conocimos en Valdepeñas. Estábamos en el teatro y cuando entré me lo vi en un patio que hay junto al teatro. Él estaba jugando con un perrito. Y a partir de ahí, pues yo pienso que nada más conocerle ya dije... Yo me dije, para mí es mi hombre. Nuestro encuentro fue jugando con un perro. Yo creo que existió el flechazo. Yo no la conocía de nada a Marifé. Hombre, yo sabía que existía Marifé de Triana, ¿no? La había oído, escuchado cantar por la radio, pero nunca había ido al teatro a verla. Personalmente no la conocía. Y me quedé sorprendido cuando la vi. Después, todo lo que transcurrió, todos los meses, todas las actuaciones, para mí era un estímulo ir al teatro. El estímulo era ella, lógicamente. Yo me pasaba la sesión entre cajas, viéndolo. Solamente hacía mi participación como recitador y una estampa que hacía con ella. Pero yo me tiraba todo el tiempo en caja por verla a ella. Y terminaba la función y estaba deseando que llegase el día siguiente. Pues desde hace ya 25 años justo, cuando conocí a mi marido, y él siempre ha tenido canas, o sea que la canto con más cariño que ninguna. ¿Ibais por la calle Real los dos en brazos? Bueno, yo no sé si era la calle Real, pero da lo mismo, cuando se quiere de verdad, no importa. Que tras de la reja, de cara a tus ojos, me oyeron decir. Por mi salud, yo te juro que eres pa' mí lo primero y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. Ya comentaba que él siempre le ponía todas las mañanas una rosa, la cortaba del jardín y se la ponía, ¿no? Y que era un amor que era como el primer día y la verdad que eso es muy bonito. Hay una cosa que me impactaba, que era ver a ese hombre, que llevaba muchísimos años juntos, ver a ese hombre y cómo se le caía la baba, se sentaba y se ponía a mirarla así. Y se le caía la baba mirándola mientras hacíamos una entrevista. Mira, ella se sentaba aquí, yo aquí, estábamos enfrentados, y el invitado en medio. Y José se ponía allí. Yo la veía que se le caía la baba con la mujer. Ya muchísimos años ya, ¿eh? Y ya cuando la oía cantar ya era un espectáculo. Y siempre le decía, Mari, ¿te sabes el guión? Y le tomaba la lección, que no hacía falta, porque se lo sabía de pe a pa, como los actores. Se sabía todo de memoria. Era una cosa, un espectáculo de ver aquella sensación, aquella unión. Eran dos seres en uno, ¿no? ¿Qué voy a hacer con...? Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, con qué pañuelo. Aparte de admirada, que tú eres una de esas artistas admiradas porque nadie pone en duda tu valía profesional y tu gran voz y sobre todo tu gran interpretación sobre el escenario, eres una de las artistas yo creo que más querida por el público, ¿no? Que el público pues no, eso la toman sí. Como alguien familiar. Eso sí que es verdad, porque yo lo he dicho siempre, que yo muchas veces salgo a, bueno, pues al escenario, ¿no? Y yo veo las primeras filas cuando se da un poquito de luz, porque ya sabes que me gusta cantar como muy oscura siempre para concentrarme mucho en lo que estoy... o en lo que voy a hacer, ¿no? Y yo veo las caras de la gente y eso sí que me gusta, fíjate. Porque yo soy, te lo voy a confesar, que esto no lo he dicho nunca, pero yo sí que soy egoísta en una sola cosa. Pero ¿qué? Muy egoísta. ¿Egoísta me extraña? No, no, pues sí que lo soy. Me gusta que me quiera la gente. Pues tú sabes que más antiguamente las folclóricas siempre ejercían de folclórica. Es decir, tú la veías por la calle y no la veías de una manera natural, siempre iban con sus abrigos de pieles. Tú decías, esa es fulanita o menganita, porque siempre ejercía de artista. Y Marifé, ¿no? Marifé es una persona absolutamente sencilla, exquisita, es muy culta,
Ella habla con una sencillez y una exquisitez increíble, y además ahí es muy generosa porque se preocupa de todos los que están empezando. Desde un lado más personal puedo decir que la amo, que la quiero, que la adoro, porque es un ser, aparte de lo artístico, excepcional, y una artista muy comprometida con su género y con la cultura, ¿no? Eso es algo maravilloso. Tengo mis dudas si la quiero más que la admiro o la admiro más que la quiero. Me inclinaría porque la quiero más que la admiro, ¿no? Y yo creo que ella va a valora eso más también, ¿no? Pero Marifé es una mujer de muy buen rollito, una mujer que nunca se queja, que da buen, tiene buen feeling con la gente, por lo menos conmigo. A mí me enseñó a querer a Marifé un amigo que teníamos común, que falleció joven, se llamaba Juan Cobo, y él no le decía Marifé, le decía Mari, que es lo que le dice todo su círculo cercano, ¿no? Y la verdad es que yo la quiero tanto que cuando estrené un programa que se llamaba Cántame, la primera invitada que yo quería que estuviera era Marifé. Cuando me vaya, sabré el tamaño de las horas, serán las dudas heridas en mi piel si tu recuerdo me obsesiona. El barco que se hunde, o gaviota en plena libertad, y a no tenerte me acostumbraré. Llevas como 50 años ya ahí arriba. Pues 52 va para 53. Empecé con 12, fíjate, date cuenta. ¿Eso cómo se consigue ahora? Pues mira, los artistas sacan un disco y al año siguiente no se acuerda nada de ellos. Yo creo que se consigue, Inma, porque por una cosa que te voy a decir. Si tú durante toda tu vida, tu trayectoria artística, hablo del artista ahora, tú te has entregado, ¿eh? Y lo mismo en un pueblo pequeño que en una capital, porque a mí el público, cualquier clase de público en cualquier lugar, me ha merecido siempre un gran respeto, porque si yo he sido... Lo has tratado a todo el mundo igual. Exacto, yo no he sido de esta artista que iba con su espectáculo, hoy pues como estoy aquí en este pueblo yo quito tres o cuatro canciones, eso pongo a Dios por testigo, no, no, que nunca lo he has hecho. Has dado el 100%, esté donde esté. Entonces eso a la larga, hombre, el público no es tonto, la gente sabe cómo un artista se entrega, este es mala, buena, que también he tenido días malos, porque hombre, por en supuesto, 52 años es para tener de tono, y quizás sea eso lo que influye, mi modesta opinión, no quiero estar en posesión de la verdad, creo que influye mucho pues en que la gente te quiera y te responda. Quiera, sí. Es una persona exquisita a la hora de expresarse, con muchísimo respeto. Tiene, a mí siempre me ha gustado mucho escucharla hablar porque parecía que estaba recitando, ¿no? Y yo creo que eso es otra de las cualidades inmensas que tenía ella, que tiene ella, ¿no? Marifé es una mujer que siempre se ha acercado a las nuevas generaciones y siempre ha prestado su mano, ¿no?, y su ayuda. Y la conocí en el programa que hacía Canal Sur, en Lo que yo te cante, y allí fue donde yo tuve la primera oportunidad de ver lo que era un estudio de televisión, de grabar algunas canciones en distintos estilos musicales, porque lo mismo iba a cantar un bolero, que lo mismo a la siguiente semana me invitaban y cantaba una copla. Con lo cual, pues tuve la oportunidad de compartir con ella varios días de grabación, y es una mujer fascinante, ¿no? Una mujer atenta, culta, inteligente, una gran artista. Y bueno, y allí teníamos la oportunidad de escucharla cantando en directo, porque con la orquesta ella también siempre en cada programa nos deleitaba, ¿no?, con duetos y con canciones suyas, y era una maravilla, es una maravilla. No me aleje de tu vera, que sin ti no hay para mí remisión. No estás viendo que al llamarte como loca, desde el alma hasta la boca, se me sube el corazón. No sé ni qué decirte. No sé ni qué decirte, porque me tienes tan embobada, como tú acostumbras a embobarme, que creo que cualquier palabra que yo dijera en estos momentos
se quedaría pequeña ante lo que acabas de hacernos, mi vida, de verdad. Contamos con la presencia inestimable de un monstruo del espectáculo como es Marifé de Triana. Yo pido un aplauso para Marifé de Triana ahora mismo. Mira, Naranjo. No le hagáis caso, ¿eh? No le hagáis caso. No seas tan zalamero, ¿eh? Que me cansa estar público aplaudiendo y después se va a correr la voz y no van a venir a vernos, ¿eh? Fue una época entrañable y aprendí mucho de copla con ella. Yo le decía, Mari, cuando actuaba alguien le decía, ¿esto es copla o es canción? Y ella me decía, no, esto es canción melódica, porque tal, porque cual. Y te iba a enseñar, y me enseñó mucho no solo de copla, sino de música. Porque tenía un oído musical y le decía a las niñas, mira, no, cuando las niñas ensayaban decían, no cantes así, respira aquí. No respire donde has tomado el aire, respira en este momento, ¿verdad? Y entonces la niña hacía ese gesto que ella le... Y le salía la canción seguida, mientras que, como lo hacía antes, no le salía bien. Era una persona a la que yo le tengo mucho cariño. Yo no puse en compraventa mi corazón encendido. Y has de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendido, sino que lo regalé. Porque yo soy desprendido. Por eso te di mi rosa sin habérmela pedido. Porque yo soy... desprendido y doy las cosas sin ver si se las han merecido. Por eso te di mi vela, te di el vino de mi jarro, las llaves de mi cancela y el látigo de mi carro. Ya ves si soy desprendido, que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río. Le pones cara y vida a esa voz que te ha acompañado durante tanto tiempo, que escuchas todos los días para aprender de ella, y cuando ves que es una señora entrañable, cariñosa, cercana, que te da consejos para que hagas la copla lo mejor posible, pues la verdad que fue precioso. La conocí en el programa Lo que yo te cante de Canal Sur en el año 95 y fue precioso conocerla. Ay, serrano, qué alegría que publiquen los papeles, que sepa tú a la vía la alegría de Juan Vélez. Planté por Sevilla entera banderas de desafío y dice cada bandera, mucho cariño. Mi padre la respetaba y la quería mucho como artista, la conocía desde niña y siempre me hablaba de ella con un respeto reverencial, porque es que Marifé es muy flamenca cantando. Marifé es muy flamenca cantando y eso a mi padre le llegaba. Es una folclórica muy flamenca, que por eso a lo mejor a los flamencos nos llega más, ¿no? Porque hace giros más flamencos, la voz le suena más flamenca, entonces... Es verdad, es que ella canta flamenco muy bien. Sí, pero... las folclóricas casi todas cantan flamenco, ¿no? Y las flamencas casi todas alguna vez hemos hecho algo de copla. Pero Marifé es que puede ser lo que ella quiera ser. En cada momento tiene la facilidad de decidir si quiere ser folclórica o quiere ser flamenca. Y eso es muy difícil. Tiene una fuerza dramática impresionante, una forma de decir las zambras como nadie. Lo que me llama la atención, lógicamente, cuando estás metida en ese medio es... la personalidad, ¿no? Porque eso es lo que luego va definiendo las carreras de ellas, ¿no? Y cómo lo hacen, y cómo lo cantan, y cómo lo expresan. Y entonces, si vas a lo más básico, a cómo son como personas y qué personalidad tienen, te va a contar todo eso. Y Marifé es esa, ¿no? Esa elegancia y esa limpieza, ¿no? En las cosas y en su forma, ¿no? En su actitud. A la hora de interpretar, pero sobre todo vocalmente, Marifé... ha sido muy, muy grande, ¿no? Una voz limpia, flamenca. Sí, creo que ha podido aportar en la copla, pues que yo introducí tercios, que antes entonces en las tonadilleras, lo que antes llamaban tonadilleras, pues nunca la había hecho nadie, eso sí es verdad, ¿no? Todo lo más un garganteillo, pero vamos, no tercio. Quizá porque como me gusta tanto el flamenco, y lo siento tanto, pero claro, por eso, porque me merece tanto respeto, pues yo jamás me he atrevido a cantar. Hice una vez un disco que lo ensayé con el show de Marchena, que en Gloria esté. Lo ensayé el día antes, un poco allí en la Academia del Maestro Quiroga, y al otro día lo grabamos por la mañana, pero bueno,
una petenera, un poco de soleá, pero bueno, guardando las distancias y con todo el respeto del mundo, no me voy a poner yo a cantar flamenco, vamos, ni loca. Que ponga esta rosa junto al puñal que han clavado tu amargura. Ay, dolorosa. Qué maravilla, qué maravilla. Y decir Marifé Triana, decir tantísimas cosas. Que yo creo que lo único que puedo decir es su nombre, porque todo lo que yo añada, todos los adjetivos que puedo decir hacia Marifé Triana, son muy pocos. Dicen que soy para los hombres tristeza y castigo, y aunque lo sabes, tú quieres casarte conmigo. Yo solo puedo ofrecerte la vía que tengo y una ansia de amores, pero eres tú de esos hombres que buscan veneno, veneno en las flores. Que es una grande, 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 pero sobre todo, y es el consejo que ella, yo sé que nos da a todas las que empezamos, pues que lo más importante para ella ha sido su vida, ¿no? Yo es un ejemplo que intento seguir a pie juntillas, que por mucho que esto sea importante, tienes que ser fiel a tu vida y a ser persona, ¿no? Grande en todos los sentidos, en el humano, en el personal, en el profesional. Grande. Una palabra para Marifé sería grande. Yo siempre he dicho, y lo fíjate, hay un periodista que una vez me dijo, es curioso porque me has contestado igual que cuando debutaste con Torres de Arena con 19 años. Él me preguntó que me gustaría que pusieran de epitafio sobre mi tumba. Y dije las mismas palabras 30 años después que las que dije con 19. Le llamó él la atención. O sea, mi forma de ser no ha cambiado en absoluto. He sido siempre la misma. ¿Y qué te gustaría que pusieran en tu epitafio? No me gustaría que pusieran Marifé de Triana. Simplemente que pusieran, aquí yace María Felisa Martínez López, alguien que intentó ser bueno. De noche en silencio me entrego a morir pensando en el otro. De este doble amor, los dos se equivocan porque la engañada sigue.